chicos. Espero que estén todos súper bien y bienvenidos a esto que se llama Girls Night In. Primero que todo, quiero que sepan que yo no soy una influencer, yo no soy youtuber, yo no tengo millones de dólares en el banco y no tengo la necesidad ni tampoco quiero hacer esta imagen de mí como si fuera una persona súper inalcanzable de las redes. Nada que ver. Tú y yo somos iguales y a todas nos pasa lo mismo. A veces tenemos imágenes de mujeres súper inalcanzables, mujeres que están perfectas todo el tiempo y la realidad es que esto no es así. Todas tenemos nuestras imperfecciones y todas tenemos algo que a lo mejor no nos gusta tanto o cosas que son incómodas. Girls Night In se trata de eso, de que ustedes se sienten conmigo a hablar de las cosas que realmente son un problema para nosotras, cosas que tal vez nadie les habla, de cosas que tal vez nadie habla. Ese es el punto de Girls Night In, que nos sentemos a hablar de las cosas que son normales para nosotras y que qué tipo de truco o qué tipo de tips tenemos para compartir. Así que si tienes algún tip adicional al que voy a hablar hoy, por favor deja los comentarios. Déjame saber cómo te sientes del video, déjame ver si te gustó, si no te gustó. Tip número 1. Aleja tu cara de tu celular. Muchas veces estamos con las manos en el teléfono todo el día, texteando, metiéndonos en las redes y lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos transmitiendo todas las baterías de todas las cosas que tocamos a nuestro celular. Cuando vamos a hablar, nuestro celular lo pegamos a la cara. Yo por lo menos si estoy sola lo pongo en speaker o me pongo los audífonos y estoy con los audífonos todo el día. Y si por casualidad se me quedan o sé que voy a andar con el teléfono sin los audífonos, todo el tiempo trato de hablar por speaker mientras esté sola. Si estoy sola en el carro lo voy a tener en speaker, si estoy en mi casa lo tengo en speaker. Trato de hacer todo lo posible por no pegarme el teléfono en la cara. Y la otra parte de este tip es que limpies con regularidad la pantalla de tu teléfono. Pásale un paño con alcohol a algo, porque el celular está lleno de bacterias, porque tus manos van directamente a él. A veces lo ponemos en cualquier superficie, a veces se nos cae al piso y todo eso va directamente a tu cara. Así que protege tu cara primeramente limpiando la pantalla de tu celular y no pegándolo tanto a tu carita. Tip número 2. Nunca, pero nunca te acuestes con maquillaje. Este es el pecado, mira, este es un crimen federal si tú te acuestas a dormir con maquillaje. Te voy a explicar por qué. Cuando tú te maquillas, cubres toda la área de tu cuerpo, de tu cara, cubres toda la área de tu cara y al estar todo el día maquillada, ese maquillaje se va a mezclar con tu sudor y con los aceites naturales del cuerpo. Al tú tener periodos prolongados de tiempo con el maquillaje en tu cara, lo que vas a hacer es que vas a permitir que tus poros absorban ese maquillaje y esas sustancias que no son naturales de tu piel. Así que si te gusta mucho maquillarte, procura siempre antes de acostarte limpiarte la carita, por favor. Yo por lo menos no me maquillo tanto, no me gusta. Pero cuando me maquillo estoy siempre en una desesperación por llegar a mi casa y quitarme el maquillaje, porque siento que mis poros están absorbiendo todo eso. No sé si a ustedes les pasa. No sé, esa soy yo. Tip número 3. Okay. Este tip lo descubrí hace poco. Les voy a dejar el link aquí abajo. Se llama el truco de los 60 segundos. Y esto es nada más y nada menos que lavarte tu cara por 60 segundos todos los días. Ya. ¿No te has dado cuenta que cada vez que te lavas tu cara es como que te echas el jabón, te echas el agua, te lo quitas y ya? Esto no está funcionando porque no importa cuán caro o cuán económico sea el producto que estás usando, no le estás dando tiempo a tu cara a absorber todos esos productos y todos los ingredientes que le estás poniendo. Así que todos los días cuando te vayas a lavar tu cara, cuenta del 1 hasta el 60 mientras masajeas tu cara en movimientos circulares y va a haber una gran diferencia nada más por darle al jabón el tiempo que necesitas estar en tu cara para limpiarla. Tip número 4. Vela tu alimentación en todo momento. Esto es bien importante. La primera parte de este tip de velar tu alimentación es que tienes que beber mucha agua. Y yo sé que ya en todos los videos de tips de la piel te han dicho que bebas agua, pero es que en serio. O sea, en serio tienes que beber agua. Una persona promedio debe beber 2.7 litros de agua todos los días, que eso se traduce a 11 copas de agua. O sea, que tú vas a ir y vas a sacar cuántas botellas de agua eso y tú te tienes que beber esas botellas de agua al día, porque lo que pasa es que tu cuerpo
está compuesto un 80% de agua. Así que si tu cuerpo no está teniendo el líquido, el agua que necesita, no va a funcionar bien. Por ende, tus células no van a funcionar bien. Por ende, tu cara no va a funcionar bien. Por ende, no se va a comportar como se supone que se comporta. Así que si tú quieres que tu cara se comporte contigo, tú te tienes que comportar con tu cara. Así que ponte a beber el agua. La segunda parte de este tip es con la alimentación. Hay ciertos tipos de acné que reaccionan a diferentes factores que hay en nuestra vida cotidiana. Uno de los más regulares o uno de los más frecuentes es el acné hormonal, que se encuentra en esta parte de aquí de la cara y por debajo del cuello. Para tú controlar el acné hormonal puedes hacer muchas cosas y una de ellas es velar tu alimentación. Debes velar tu alimentación y tratar de consumir una menor cantidad de azúcares, carnes rojas y productos lácteos para que tu acné hormonal reduzca y va a haber una gran diferencia en esta área de tu cara. Por lo menos mi acné es de este y yo he batallado con el acné desde los 14 años y no fue hasta que decidí dejar de comer tantas carnes rojas y reducir el intake de lácteos en mi vida que vi realmente un cambio. Tip número 5. Cambia con regularidad tu juego de sábana en tu cama. Tú duermes allí todas las noches de tu vida. Una persona promedio duerme alrededor de 6.7 horas al día. No estoy diciendo que seas tú, porque obviamente por lo menos yo duermo un poquito más que eso, yo duermo como 10. Pero una persona promedio duerme 6.7 horas al día, lo que significa que tú estás casi 7 horas de tu día acostado encima de tu almohada. En todo ese tiempo, los aceites naturales de tu piel, tal vez el sudor o algún residuo que tenías de maquillaje o de una crema que te pusiste en la noche anterior, se quedan impregnados en la sábana de tu almohada. Al otro día, cuando te acuestas en esa misma almohada, vas a poner todo ese sucio, todo ese aceite y ese producto viejo en tu cara nuevamente. Y lo que va a hacer es que, volvemos a lo mismo, te va a ensuciar y va a taparte tus poros, provocando entonces que te salga acné. Así que les recomiendo que por lo menos 3 veces o 2 veces a la semana cambien la sábana de la almohada regularmente para que puedan sacar ese sucio y esos residuos de productos y de maquillajes de su almohada y tener una carita fresca durante toda la noche. Tip número 6. Mis favoritas, las mascarillas. Ok, hay millones de mascarillas. Y yo no les voy a decir a ustedes qué mascarilla usar, pero es súper importante que haga su research y busque qué tipo de mascarilla es mejor para su cara. No importa si tienes piel mixta, si tienes piel grasa, si tienes piel seca, las mascarillas son importantes. Al menos 3 veces a la semana, si tienes un brote o si tienes una piel bien sensitiva o si tienes una piel bastante reseca, te recomiendo las mascarillas. No importa si son sheet masks o si son mascarillas para ponerte directamente en la piel, pero las mascarillas te van a ayudar un montón a recobrar todas las proteínas y todas las vitaminas y todo lo que has perdido durante el día en tu piel, y te va a ayudar a restablecer tu piel. ¿Cómo se dice scarring? No sé. Scarring. Como se me olvidó. Cicatrices. Tal vez tienes cicatrices de acné en tu cara. Lo que va a hacer la mascarilla es que te va a ayudar a sanar esas cicatrices y a dejar que no tengas muchas manchas en tu piel. De las que a mí más me gustan están las mascarillas de Lush. Son unas mascarillas que me encantan porque son 100% naturales, son veganas, no tienen GMO, no tienen productos químicos y se sienten bien en mi piel. Tengo piel sensitiva, así que no es una opción tal vez que es viable para todo el mundo, porque por lo menos en Puerto Rico nada más hay un Lush, está en Molo San Juan. Pero si tienes la oportunidad de pasar por Lush y tratar las mascarillas, te los recomiendo al 100%. Tip número 7. Hidrata y protege tu piel diariamente. Yo utilizo un serum y utilizo 2 tipos de crema hidratante, una por la mañana y una por la noche. La diferencia de la de la mañana y la de la noche es que la de la mañana tiene protector solar y la de la noche no, es de coco. Pero es importante que, no importa qué tipo de piel tengas, siempre la mantenga humectada, porque
mientras más afectada se vea tu piel, ya sea por manchas, por acné o por lo que sea que tengas el problema en tu piel, estoy 99% segura que es que tu piel se está sintiendo reseca y no está recibiendo los nutrientes que necesita o la hidratación que necesita. Así que utiliza un humectante todos los días luego de lavarte la cara y recuerda que no debe ser un humectante en base a aceite porque tienden a ser poquito más grasosos, por lo menos yo no lo uso así, pero si quieres intentarlo porque tienes una piel reseca, no, lo que tú quieras, lo importante es que comiences a utilizar un humectante todos los días y todas las noches antes de acostarte. Tip número 8. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. Tip número 8. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tip número 8. No sobrecargues tu piel. A veces pensamos que mientras más productos ponemos a la cara y más cosas le añadimos a la cara, más rápido o mejor la cara se va a sanar. La piel de tu cara es extremadamente sensitiva y se va a tomar el tiempo que se necesite tomar en arreglarse. No puedes agilizar el proceso porque tu piel va a ir como tú la lleves en cuanto a consistencia y a paciencia. No significa que te vas a poner un montón de productos hoy y ya mañana tu piel está bien. Necesitas continuar con tu régimen, tener paciencia con tu piel y no sobrecargarla. No sobrecargarla me refiero a no usar jabones pesados. Si puedes usar jabones que no tengan ningún tipo de fragancia, que sean en base a agua, que sean jabones mucho más gentiles en tu piel, cremas gentiles. Recuerda siempre no aplicar ningún tipo de perfume a tu cara porque eso te va a irritar. Y por último, y esto es sagrado para mí, yo no me maquillo casi nunca. Puede que me maquille mis cejas o los ojos, puede que utilice algo light, pero si sientes que tu piel tiene demasiado acné, lo peor que estás haciendo es tapando ese acné con más maquillaje, porque no estás permitiendo que tu piel respire y no estás permitiendo tener tus poros al aire limpiecitos, no estás permitiendo que tu piel se deshaga de todas las impurezas, y lo que estás haciendo con el maquillaje es tapándote el acné y cada vez añadiendo más y más capas de sucio y ay, mira, yo no lo puedo ni pensar, de verdad. Yo no sé cuántas de ustedes son como yo, pero maquillaje como que un poquito y ya. Pero hay divas, reinas que se maquillan todos los días. Yo las admiro porque la mayoría de las veces se maquillan súper precioso. Y pues con ustedes, lávense la cara, trátenla bien en los momentos en que no estén maquilladas y utilicen productos que sean gentiles, que sean lightweight para su piel, ya que tienen una piel que está cargada todo el día, necesitan relajarla y darle un break. Tip número 9. Esto es muy importante y es algo que a la gente no le gusta escuchar, pero es una realidad. Si tu situación de tu piel es muy seria y sientes que no puedes controlarla tú misma, no importa lo que estás usando, no importa qué producto utilices, no te están funcionando, yo te aconsejo seriamente que visites a un dermatólogo, a un profesional de la belleza o a un profesional de la salud. Como les había dicho anteriormente, yo he tenido problemas con el acné desde roughly como desde los 13 años. Y llegó un punto en la universidad que yo llegué a pensar que mi piel ya no tenía solución y que yo iba a estar así todo el tiempo. Y era bien horrible porque tenía muchas áreas de mi cara que me dolían todo el tiempo porque tenía un acné bien severo y yo decidí a un dermatólogo. Estuve un periodo de tiempo con un dermatólogo, estuve tomando bastantes medicamentos y luego de que fui al dermatólogo, porque honestamente no me gustaba estar bebiendo tantas pastillas, lo que hice en ese momento y es lo que hago hasta ahora es que trato por lo menos una vez al mes de ir a hacerme un facial, una limpieza profunda o algún tipo de tratamiento a mi piel. Estos tratamientos te van a ayudar un montón porque son dados por profesionales con los productos que tú necesitas para tu piel o tu tipo de necesidad. Así que los recomiendo un 100%.
que en algún momento vayas a donde un profesional y te oriente acerca de cómo mejorar la salud de tu piel. Deja que pase el mantecadito este. One eternity later. Este Girls Night In, estoy esperando que se vaya mantecado. Yo creo que alguien le pidió mantecado allí en la esquina. ¿Sí? Alguien le pidió mantecado allá. Me mame. 3 days later. Weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tip número 10 y el tip más importante de todos los que les voy a dar ahora mismo. Sé consistente y ten mucha paciencia. Como les dije, yo llevo más de 10 años con problemas de acné y eso no significa que mi acné no ha mejorado, sino que un acné que es hormonal y tengo que continuar conociéndome a mí misma cuáles son las cosas que lo alteran y cuáles son las cosas que lo activan. Mi acné ha mejorado un montón, especialmente con esta nueva rutina que llevo, con mis limpiadores y todos los productos que utilizo para la salud de la piel. Y es un procedimiento que es bien tedioso porque cada persona tiene una piel única, así que probablemente los productos que me funcionan a mí no necesariamente sean los que te funcionan a ti. Así que es tu asignación y es tu trabajo identificar cuáles son los productos que te funcionan, de qué manera te funcionan y cómo puedes aplicarlos a tu rutina diaria para crear cómo puedes aplicarlos para crear tu rutina y ser constante en esa rutina. Recuerda, y siempre, siempre recuerda, que esto no es algo que se va a dar de un día para otro. Es un proceso que toma mucho tiempo, algunas personas más que otras, pero lo importante es que te mantengas consistente y que le des mucho amor a tu piel. En el description box les voy a dejar links a todos los productos que estoy usando ahora de limpieza, hidratante. Les voy a dejar los productos de las mascarillas que utilizo. Y si les llama la atención y les gusta, los puedes conseguir por Amazon. Por lo menos yo los compro siempre en Walgreens o en Walmart. Y las mascarillas pues son de Lush, ya como les dije, en Molo San Juan, aquí en Puerto Rico, donde se consigue. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver más de estos videos así. Síganos en nuestras redes @fusion.pr en Instagram y mi Instagram personal @amlen09. Espero que tengan en consideración estos tips. Espero que les haya gustado y que los pongan en práctica. Que me dejen saber cómo les ha ido con su piel, qué aprendieron nuevo, qué cosas no sabían. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.